¿Ya estás grabando? Sí. Vale. Ya estamos. A las ruinas del Torreón, ¿no? Sí, imagino que sí. Bien, tenemos un espectador. Eso es bueno. Vale, te tengo que dejar la marca yo, ¿no? Sí. Pues ahí lo tienes. Muy bien, macho. Como no tengo la pantalla secundaria, si ves que comentan algo, di no sé quién dice, porque a veces lo lees, pero no sé si lo estás diciendo tú o lo dice otro. No tienes el móvil ni nada. Está sin batería. Entiendo. Joder, macho, este dios tonto. ¿Quién? Mi mago tiene un tipo seleccionado. Me estoy acercando y tira la bola al suelo. Es como, pues muy bien, Él sabe colega. lo que hace. Ruinas del Torreado. Sí, ahí estoy. Puedes farmear ahí con los diablillos, eso sí ves qué tal, Eso así hago. no te matan. Oh. No me dan nada, tío. Ni titanitas ni nada. Creo que las brujas esas gordas también te daban titanita de esta o algo así, valioso. Súbete suerte. Te haces una build con 100 de suerte y ya está. Me hago otro personaje con todo suerte y nada más. Y me voy pasando los objetos. Oye, no es mala idea. Vaya, hombre, se han pirado. No, hombre, no. Se han ido porque son gays. ¿Hay algo más por aquí aparte de esto? No saben esperarse a la acción, los hijos de puta. Bueno, tampoco le hemos dicho al pavo que vamos a ir a por el jefe ni nada. ¿A quién? Al que ha entrado. Te he llamado, ¿no? ¿Quién? ¿Tú? Sí. ¿Se me ha llamado? Sí, estoy yendo. No. Cada día tienes una pinta distinta. Porque tengo mucha ropa. Tengo muchas prendas de cuando voy farmeando enemigos y tal. Oye, ¿por qué somos espíritus los dos? Porque llevo un anillo muy guay. El color de los estos azules es blanco. Vaya chufa. Parece ser. Me tenía que haber organizado esto mejor, pero bueno. ¿Cuál te has puesto sendas azules? Sí. Para que te ayuden cuando hay invasiones, ¿no? Ni idea. No sé para qué son las bendiciones estas. El de la senda azul, si te invaden, vamos a dejar que estos dos avancen. El de la senda azul, si te invaden, lo que hacen es que viene alguien a ayudarte. Si Ah. está activo y si es del pacto azul. Es que hay dos. Invadido por el espíritu oscuro de mente 93. Muy bien. Y acabamos de empezar. Oh, no, está demente. ¡Cuidado, está Mira, tengo. loco! ¡Y es morado! Ahí viene. ¿Dónde está mi bastón? Pues nada, habrá que tirarle fuego. Fuego y lluvia. Espérate. Es un cobarde. Métete en el veneno, di que sí. Campeón A él no le cola. afecta. Mira, qué Quiere que perro. vayamos allá porque están los esqueletos, pero ¿Cómo no sé yo. vacila, eh? Yo también sé vacila. Mira lo que te digo, pringao.
Voy a hacer una reverencia. Viene el esqueleto, que hijo de puta. Pinche cabrón. Se va a cagar, hombre. Vaya, hombre, estoy atacando al esqueleto. Bueno, me lo cargaré. Mierda, la vista. Puta cámara, tío. Es un nivel muy alto, no la vamos a matar Ya, ni de coña. me lo Creo imagino. que 93, eso que pone ahí es el nivel, ¿no? Pues ni idea. Quita coño, payaso. Pues nada, ha llegado el momento de meterle de hostias. Joder, vaya pelea de besugos, la virgen. Es un puto cobarde que no quiere luchar. Pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué tengo por aquí? Joder, no tengo nada para tirarle. El truco está en no parar de moverse nunca. Como veo que este pasa, voy a ir a por el esqueleto. Pues sí. Aprovecha que está distraído conmigo. ¡Pop! Vamos, que ya está. Te está matando. No sabía cuál de los dos atacar porque como soy espectro. Sí, eso mola. Buena, buena esa. Si apuntase el puto mago de mierda que tengo, ya flipas. ¿Qué coño? Ah, que a te lo has tomar cargado. por culo. Pues ala. A tu puta casa. Desconcertante ha sido, desde luego. Pasa que, bueno, ahora estoy sin maná ni pollas, pero... Ah, no, espera, me acaban de... Cuando matas a un espíritu te dan todo de vuelta. ¿Todo de vuelta? Sí, me han dado los botes que he gastado de Estrus y tal. Ah, a mí también. Yes. Me alegro. Pues mira, vamos a ir ya cargaditos para el jefe, no está mal. Sí. Vamos a entrar antes de que nos invadan otra vez. Y que no me quede yo solo. Ahí va. Ah, mira, se está aquí el amigo. ¡Oh, shit! ¿Pero qué alcance tiene? Mucho. Toma, payaso. ¡Mira por mí! No si puedes evitarlo. No sabe ni para dónde tirar. ¡Oh! Hay otro aquí. ¡Fuck! Me mata. Déjeme en paz. Ya está. Ya está. Aparcado. Queda bueno. Queda la fase jodida. Sí. Importante tener toda la vida llena porque con un combo te puede aniquilar. Buena esa. Pero bueno, tú eres a distancia, intenta no fundirte los frascos. Te necesito. ¿Dónde está? ¡Ah! Vale, está ahí. Vale, pues me tendré que poner las bolas de fuego que gastan menos mana. Porque oh, no. Me queda poco. Es conciencia latente. La película. Poco mana me queda, ya no me queda. Holy smokes. Muero, muero. ¿No va por mí? ¡Cuidado! Ahora va por mí. Oh, fuck. No sé cómo estoy vivo, te lo digo en serio. Esa es buena. Joder, qué paliza. Me mató.
Vamos. Muerto. Es que me dejan entrar con mazo de poco mana. Voy a intentar organizarlo mejor. Voy a ir un momento ahí al pueblo y a recoger. O sea, cambiar eso, la organización de botes, porque tengo muy pocos. Tío, quita demasiado. Quita muchísimo. Y encima, el combo es muy largo, todos los ataques se parecen. El combo wombo. Si hubiera tenido un bote más de Estrus Azul, habría podido distraerle. Yo este juego, no sé si voy a llegar al final, porque estamos como al 10%. ¿En serio? Y... sí. Y encima estoy a un nivel alto. Y no debería estar por esta parte a este nivel. Yeah. Entonces, me parece raro. Me parece raro y no sé si voy a poder pasarme este juego. El Demons me lo he pasado, el Dark Souls me he quedado pillado. Y este me estoy quedando pillado también. ¿Has mirado las builds y eso? No. Igual es por eso. Pero estoy mirando todo lo que llevo encima. Sitios secretos ya los he mirado todos. Porque lo sé. Bueno. Y prendas, tengo casi todas las que han dropeado los monstruos. Ahora creo que tengo el mejor equipo posible. Y lo único que podría hacer es levelear más. Pero es que estoy overleveled ahora mismo. No me dan suficiente experiencia los bichos como para que me ponga a subir mucho más. La cuidada es eso, que te piden que memorices una serie de combos largos, difíciles, y me toca bastante la polla. Cuando dicen que es difícil, lo es. ¿Vas bien? Sí, te he dejado la marca, creo, ¿o no? Sí. Ah, vale, estaba un cadáver encima. No lo veía. Ahí va, que lo tiro todo. Qué poca vida tienes, ¿no? ¿Yo? Sí, tienes como, bueno, poca no, pero te falta un cacho. Ah, es porque estoy envenenado. Espera, espera, ven. Vamos a probar una cosa. Sí, en directo. Una pila. Normal. ¿Dónde están? Okay. Y a buscarme a mí, se tiene que ir papá con la niña en el coche de la justicia. Vale, luego me lo dices. Vale. Me ha curado un píxel de vida, no está mal. ¿Ves por qué necesitas movidas para esto? Necesitas la fe. La fe en tu Señor Jesucristo. ¿Dónde estás? Ah. Bueno, prepárate para otra invasión, porque esto va una vez por intento. Sí. ¡Vamos, corre, maldito!
Voy a ir con la espada porque no quiero gastar maná hasta llegar al tipo. Aquí hay un pollo. Y me ha visto. Viene. Ah, no, está tirando ahí veneno. Vale, que le den por saco. Vamos a esperar a que estos limpien el campo y así no gastamos ni magia ni vida ni. Ok. Lo que no entiendo es por qué se matan entre ellos los bichos, pero bueno. Tendrá su lore y tal. Igual estos son zombies de. Serán no muertos de unos vigilantes del abismo que protegían a la gente y tal. Pasa que como son zombies, pues también nos matan a nosotros, matan a todo. No sé, serán protectores de la zona. Su lore tendrá. Seguro. Vale. Los putos esqueletos están los dos vivos. A ver si con un poco de suerte se quitan a uno de en medio. Sí, pues mataban entre ellos, creo. Sí. Ese está solo. No, ese se lo van a cargar. Le queda nada de vida. Bien. Puede ser que el numerito que le salía al tío este fuera su vida. 93 no puede ser, lo mataría de un golpe. Creo que era el nivel. Y están los dos vivos, pero bueno, espérate, que tengo yo sigilo. Y a mí, vale. No, a mí no me pueden oír. Ok. Vale, sí, se me está oyendo. Que a veces ya me da la impresión de que me traiciona el puto Streamlabs. ¿Ya? Coño, tiene toda la vida este. ¡Hala! Pa' tu casa, chaval. ¿Cuántos orbes rojos? ¿Para qué son? Para invadir. Si no tienes el objeto tocho, que no se gasta. El orbe rojo se gasta, pero el ojo de. El ojo rojo ese lo puedes usar eternamente. Chaval, ¿pero qué haces? Flipao. Fuck. Madre mía, qué hostias mete. Me acaba de despertar uno de sus amigos. Se pueden pegar entre ellos, así me lo he quitado yo, a ver. ¡Hola! ¡Qué cabrón! ¿Qué cojones? Me he tirado volando de un golpe. Están yendo todos a por mí. Y yo con esta vida. ¡Fue en paz! Gastando mi energía en correr hacia él, tío. Consejo, si corres, intenta correr hacia mí. Vale. Me cago en la puta. Ya te estoy distrayendo. Ya está. Bueno, ya está esta parte. Métase ahí, métase Estrus. A este pavo hay que dejar que haga su ahora, combo y solo, a por él. solo atacar cuando veas muy fácil que le puedes meter. Sí, joder, no le doy. Para quieto, hijo de puta. Ya está. Ya te estoy distrayendo. Joder, 4 F para Scorchestus y todavía ni intenta a darle. Mamá. Encima corre como un cabrón hacia ti y tengo que gastar toda mi energía en correr hacia solo para acercarme. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya he llegado a él no puedo golpear. Ya. ¿Por qué no me coge energía? Estoy intentando llevarle a ti, pero mira qué rango tiene el hijo de puta.
correr. Pero vamos, que te estoy atacando, cabrón. Ven a por mí. ¿Para qué hablaré? ¡Oh, fuck! Te queda nada de vida, tío. Un tercio. No. No, amigo. ¡Oh! Aprovecha. No. ¿Quieres dejar de saltar, pedazo de puta? Oh shit, boy. Maldito otaku. Bañado. Guas, guas, al fin. Dame. Sin sentido, podría ser una pista. Me está saliendo el puto antivirus, largo. Camino oculto delante, oh. Camino oculto de la hoja. Solitario. Ahora empieza lo bueno. 20.000 almas. Voy a gastarlas como un cabrón. 20.000 chocolates. Sin vida delante. Te has ido, ¿no? Sí. Me han echado. Me hace gracia haber matado dos jefes así por los loles. ¿Dos? Sí, porque la bruja esa también nos la tuvimos que cargar, el Brujildo García. ¿Qué tienes para mí, coleguita? Todavía no tengo más fragmentos, pues que te den. ¿Tú vendes? Vaya. ¿Esto qué es? Sombrero grande de sabio. Me sube la magia que da gusto. ¿Me la subirá más que lo mío? A ver. Calla, coño. Calla, vieja bruja. Esto. Sí, me sube más que el mío. Igual me lo compro. Uf. No. No, no me lo voy a comprar. 10.000 cuesta. El puto gorro. Veamos. Si cuesta tanto, ha de ser bueno. Todavía me falta un nivel para subir la fe al bueno. Vaya chufa. ¿Dónde está la que te vende como hechizos y eso? A la izquierda. Ok. La de negro, ¿no? Sí. Cuando se muere la tortuga esa y te traen una nueva. La de blanco no la tienes, ¿no? ¿O sí? ¿La de blanco? Creo que no. O sí, sí, una que rescatas por ahí. Sí. Sí. Tengo las bendiciones que vendía y eso. He visto que si le compras todo te ataca luego un loco de la vida. Campana gran... Campana del sacerdote, mira, esta me va a venir mejor. Goodbye. Yo con lo de los hechizos no me he fijado. Y la han raptado. ¿A la tuya? Sí. Speak thy desire, honorable lord. Luego la puedo... La puedo recuperar. Tienes que matarla y luego te dan unas cenizas. Y esas cenizas se las das a la mugrienta esa de la vendedora. Y te vende lo mismo que te vende la... Te vende lo mismo que te vende la tía de los hechizos, ¿sabes? Sí.
O sea que los hechizos, aunque te las secuestren, lo que tienes no lo pierdes. ¿Esto qué coño es? Mano oscura, anda, mira, ya puedo comprar cosas para hacer hechizos oscuros de estos, maldiciones. La mano Maldiciones oscura locas. es como una especie de escudo que sirve como un escudo en la mano izquierda y como un puño en la derecha y puedes hacer como un hechizo raro. Sí, me acabo de comprar el libro este de Londor. Que no me deja usarlo. Aprende milagros de Londor. Cuando acabes, estoy en la primera hoguera de la fortaleza, ¿vale? Okay. O sea, la primera donde donde empezamos a jugar. Voy a probar una cosa. Quizás te cure más ahora que tengo un cacharro que es buena onda. No tiene que ver con el hechizo, ¿no? Que cures poco. Creo que tiene que ver con el arma y con que tengas la fe suficiente para usarlo bien o algo así. Ni puñetera idea. Qué guapo, tengo un grillete de vértebras. Eso es por matar a otro en su mundo. ¿Ah, sí? Sí. Tendré que invadir a alguien. Pasa que De tiene que hecho, ser... si en el sitio donde te cargas el árbol, Sí. ahí puedes dar las vértebras si te has unido a un pacto. Es que tiene que ser difícil de cojones matar a la peña. ¿Dónde estás? ¿Me has dicho? En la primera hoguera Vale. del castillo. El castillo, en la torre de... No, no, en donde empezamos a jugar. Pero yo puedo ser invocado ahí, ya te cargaste al jefe. Creo que sí. Yo puedo dejar una marca, por lo tanto, Gran muro de tú puedes. Lothric. Sí. Lothric. ¿Y para qué vamos ahí? Porque quiero probar cositas en este lugar. Mordisqueo. A ver, a ver, a ver. Vale, aquí estoy. Te dejo la marca. Vale. ¿O me la has dejado tú? No, no, ahora voy. Conseguiste ya la llave, lo del dragón y todo eso, ¿no? Sí. A mí ya no me queda nada por hacer aquí. Hola amigo, te podré matar. Sí. Pues estos ahora mismo para mí no son más que el aperitivo. Haz una prueba, una cosa. ¿El qué? ¿Tienes el ojo rojo? ¿Qué ojo rojo? El que te dan un... Hay un objeto que se llama orbe de ojo rojo. Sí, lo tengo. Úsalo aquí. Un segundo. Anda la mierda, payaso. Vamos, ven, chulo. Hala, vino. Vale. Lo estoy usando, pero estoy invadiendo otro mundo con él. Es la idea. ¿Y cuál es el plan? Poliar. ¿Contigo? Sí. No me ha mandado a ningún mundo. Por lo que sé. Es que va esto como la bullshit. No es instantáneo, está buscando uno, está buscando emparejar.
Sí, es verdad, está en ello. Aunque no sé si vamos a coincidir. ¿Hay alguna forma de hacer que me atraigas o algo a tu mundo? No, es un poco aleatorio, pero si estamos los dos en una zona poco transitada, es más probable que nos junten. Ya veo. O sea, si no hay nadie ahí, si solo estamos tú y yo, pues nos juntará. Coño, ha sobrevivido. Por eso he elegido este sitio. Porque gente de mucho nivel aquí no hay. Vamos a esperar 3 minutitos o así, si no, pues cogemos el punto rápido y ya está, a donde nos hemos quedado. Vale. Pero vamos, me voy a quedar con las ganas porque me gustaría jugar PvP contra vos. Creo que es más fácil que te invadan si tienes la mierda esta, lo de... O sea, que estás con alguien. Claro, pero si estás conmigo, no podemos jugar el uno contra el otro, ¿sabes? Es la cosa. La marca no la has quitado, ¿no? La de, bueno, sí, si estás Bueno, usando se los dos quita sola. cajones. ¡Hala! Esto no va. El PvP de Dark Souls es una mierda. Todo lo que sea multijugador en Dark Souls es una mierda. El código fuente está hecho con en una servilleta. RPG Maker. Buscaron cómo hacer el multiplayer en Yahoo Respuestas. Pues nada, vamos a la hoguera de los vigilantes del abismo y seguimos, que no se puede La hoguera jugar. de los vigilantes de la playa. La sociedad ha perdido un gran versus ahí. Pues vamos. La sociedad. La sociedad es Vivimos una en... movida. Todavía lo está buscando. Pues bueno, chico, pues sigue buscando. Todo el rastreador ahí. A ver, ¿dónde? Te lo digo exactamente. En la baja las escaleras y en las catacumbas pones la marca ahí. ¿Pero dónde? ¿En el mismo sitio? ¿Dónde estamos? No, donde nos hemos cargado el jefe. Ah, va. Vamos a seguir porque si no se puede luchar, pues... Uy, casi me mato. Nada más entrar. No había visto las escaleras, debo decir. Se abren cuando te cargas al boss. Al Hugo Boss. Bueno, a ver. Pues a ver, está guay. Lo suyo es estar los dos en forma espectro o los dos en forma humana, para que no ¡Ah! haya Ah, favoritismos cuando vale. hay una invasión. Pues sí. Porque luego son unos hijos de puta y van a por el que es el principal. También te digo, cuando yo he invadido también voy a por el principal, no soy tonto. Si te cargas al host, te cargas a todos. Bueno, te las dejo aquí en la escalera. Vale. ¿Qué? No me deja dejarlo. Creo que sigue intentando invadir. No, tienes que entrar. Ah, vale. Hay zonas de transición donde no se pueden colocar las marcas. Ya veo. Pero si estás dentro de una zona tal cual, ya sí. Bueno, pues ahí lo llevas. Fucking Vinci. Esqueletos. Euclidus. Duclet. Estoy siendo invocado. Bien. Estás siendo mantecado. Está siendo toda la mantecada. Como es lógico, no esperaba menos. Estos esqueletos son heteroflexibles.
Son heteronormativos. Vamos a avanzar rapidito. Hay un esqueleto o algo viniendo por ahí. Un señor. Es el señor, viene a por nosotros. Ese señor también es heteronormativo y va a ser destruido por ello. Cis scum, ven aquí. Y no soy gilipollas y no voy a luchar con este pavo en un puente, ¿sabes? Sí. Así que me lo voy a traer. No le puedo seleccionar, sí, vale. Jesús. Míralo como viste. Si es que... Ahí va. Por eso no hay que estar a luchar en un puente, ¿ves? Ese esqueleto no lo sabía. No me lo esperaba tan fácil, la verdad. ¡Oh! Vale, no le he dado. Pero bueno. Veo que Vamos a te las esperar. apañas bien. Vale. Chucu Truco, chu chu truco. chu. Uy, ¿cuántas No tiene esqueletinos? cabeza. A por él. ¿Qué hace? Va aquí de... Ver con la espada, porque... ¿Quién coño me han pegado un flechazo en la frente? Ostras. Gorrocóptero ¡Oh, style. no! Viene otro. Spooky scary skeleton. Toma. Míralos haciendo el I gorrocóptero. Se spook your creen. ass. Se creen Nobita Nobby. ¡Ah! ¿Estás abajo? ¿Eres tú este ser que me mira con ojos rojos y de forma Sube, intimidante? sube, sube que hay una invasión. Me cago ¡Oh, en la puta. no! ¿Dónde estás? Vale. Me va a matar. Fuck. Esto no te lo esperabas, pringao. Toma, payaso. Es que le quito un huevo con esto, ¿eh? Madre mía. Venga, corre, sí. Te vas a curar. Corre, puto amo. Didn't expect the Spanish ¿Pero Inquisition. de qué vas, puta? Se está curando, a por él. Mírale qué cabrón la que ha liado. Vale, se acabó. Se acabó, vamos a morir. Estoy haciendo todo el vacile. Así, así, que te dé asco invadir. Mierda, está huyendo. ¿Cómo se cura tan rápido? Tutorial. Porque es... Ya está muerto este parguelón. ¡Qué No. rápido se cura! ¡Qué asco de menda! Tío, me mete un combo de 6 golpes. Ya le interrumpo yo, no te preocupes. No puedes. Si puedo, mira. Joder, qué cerdo. Fuck. ¿Dónde está? ¡Fuck! ¡Puto esqueleto de mierda! Ya está. Me mata. Ya, sí, a mí Mata, me ha tío, matado. no me deja en paz, hijo de puta. Ya he llegado, que me he perdido. Pues hemos matado a un jefe y nos está invadiendo un payaso. Poco más. Que me dejes en paz, la Virgen Santísima. Una pena. Pesao, que eres un puto pesao, brasas. Dios. Vale, ya está, pues mátame, me la suda. Ya es que me la suda. Mátame, venga. Venga, venga. Otro esqueleto. Spooky boy. Pues nada, te dejaré la marca, porque... Pa'l Kaiso. ¿Dónde estás? Vamos a sacar de aquí, que no está muy... Where are you? ¿Sigues todavía luchando contra ese pavo o...? Lo he matado de milagro. Vale, te dejo la marca aquí, me ha matado. Voy a la hoguera, no me quedan cosas. O sea, me los he fundido todos en vivir.
Vale, pues lo tienes aquí, lo verás al volver. En el puente. No, en las escaleras donde antes. Vale. O sea, todo normal en la vida de Angelo y Jorgen, sí, básicamente. La Lo clásica ves jugada. todo especialmente normal. Men. Viene un amigo a por mí. Toma. Vamos bien. Bien. Me va a matar. No veo la marca. Ah, no. Pues está aquí. Al lado de una marca de un pavo. En la entrada. Sí, donde antes, más o menos. Ahora. ¡Palurdo! Vuelve a rodar. ¿Será que no estoy en Ascuas? Puede ser. No estoy en Ascuas. Ya está, vale. Es que joder. La has puesto en una zona donde hay mucha luz y no brilla. I'm so fucking dead right now. Oh shit. Vale. ¿Había visto el vídeo It Just Works? Lo que me he reído de Bethesda. Sí, lo he visto, lo he visto. Además se ríe mucho del tema también de los. Aparte de los juegos, que están un poco hechos de alguna. De aquella manera. También se ríe un poco del tema de los mods que hacen cuando los querían cobrar. Me he trabado mazo ahí de repente. Vamos, Bethesda tiene sus puto. cosas buenas y malas. O sea, hacen buenos juegos, lo que pasa es que la gente solo le pone ojo al Skyrim, al Fallout y ya está. Pero por ejemplo, el de Devil Within está bastante Se salvó la guay. invocación, tal cual. Los Wolfenstein, el Doom, solo que claro, ahí funcionan como publisher, no contarían porque son de ID Software, pero Uy, mira eso. no es mala compañía tampoco, ¿sabes? A veces hace gilipolleces muy grandes, Ah, pues pero como Valve, por ejemplo. Que porque últimamente. quiere dinero así Sí. malamente, muy choricemente. Últimamente se quejaban de que Valve también estaba haciendo el capullo. ¿Qué coño? Ah, hay un tipo detrás mío. O sea, en verdad no conozco ninguna empresa que no haya querido hacer guarradas, pero la cosa es si haces cosas buenas aparte y tal. Porque el Fallout, si no te gusta, pues mira, no te lo pillas y ya está. Pero el problema es que te mole un juego y hagan perrerías. No sabía que ¡Holy había shit! trampas aquí. Cuidado con lo que pisas, que hay trampas. Lo que chondo es que solo te han dado a ti y lo he pisado yo. Peor compañía, ¿eh? ¿EA o Konami? Pregunta. ¿Konami por qué? O sea, Konami. ¿por qué? ¿Por Metal Gear? Es Sí, que por todo el es rollo la de única. Kojima y tal. Es que Kojima es un despilfarrador. Es También que. se dice que trata muy mal a sus usuarios, o sea, a los que están ahí programando, vaya, a los creadores. Que trata muy mal a los empleados, joder, no me salía la palabra. En todas las compañías, tío. En todas las compañías hay crunch laboral y toda la hostia. ¡Oh! ¿Y este por qué va Es un tan loco? ninja. Toma, ninja. Que esto no es el Sekiro, chaval. Pero Me bueno, lo ha explicado. está pisando todas las plataformas y están lanzando flechas como unos cabrones. Pues bueno, a mí no me gusta, ¿sabes? ¡Ay, Porque sí! hacen juegos de Se me ha hecho toda la deportes. triquiñuela. Hacen juegos de deportes y son todo el rato iguales, pero la gente que los juega les gustan y los compran todos los años, o sea que. También hacen los Sims. EA a mí me la trae flojísima y luego. Ea, ea. Konami, Y la pues. explotación de sus empleados, dice también. Y Bethesda creo que también tiene movidas con eso. Y Nintendo también las tiene con eso. Es que al final. Pasa que, Hijo de puta, viene a bueno. por mí. Las noticias no salen siempre, pero. La realidad es otra. ¡Oh! Que me mata.
Ya está, ya está, ya está. No, no está. Estará sí. Cuando lo diga yo. A la mierda. Titanitas. Titanitos. Deliciosas. Me ha parecido ver algo ahí, pero bueno. Aquí hay otra titanita. A ver si dejan de darme fragmentos de titanita y me dan titanitas grandes, que es lo que necesito. Un esqueleto está resucitando. Dos. What? Por aquí ya hemos venido. Por aquí, ¿qué hay? Más catacumbas. Ahí hay un bicho de esos que matar. ¿Y por aquí? Un lagartijo de estos que te dan movidas locas. ¡Esqueletos! Esqueletones. ¡Esqueletor! Por lo menos estos son buena onda, porque luego estarán los que se regeneran infinitamente. Sí. Da igual cuántas veces los mates. En las... Me acuerdo que los que había en las... Mira, un tipo. En las alcantarillas esas eran súper duros de matar los cabrones. ¿Qué te dice el amigo? Está perdido. Defunción delante. Que huye. Se ha creo matado. Que esta pava es la que te encuentras en el bosque de los sacrificios. Te acabo de dar. ¿Te han dado el objeto? No. Ah, es que se ha suicidado el lagarto, se ha tirado por un barranco. Vale, aquí es donde quería llegar. Aquí tiene que haber un par de objetos. Ahí hay esqueletos hay tirando flechas. Esto es Minecraft. Minecrunch. No se les puede dar. Pues es Haru. La pregunta no es cuál es peor compañía, sino cuál es mejor compañía. ¿Cuál es más buena onda? Y yo te diré, pues From Software no está nada mal. ¿From Software cuál es? LOL. La de los Dark Souls, tío. Lo que te sale cuando inicias cada vez el juego, eso. Pero From Software es una puta mierda. ¿Cómo que es una puta mierda? A las pruebas me remito. Siempre el mismo juego y siempre un online de mierda. ¿Qué te ha pasado? Me ha caído una bola gigante de huesos y me ha tirado... Indiana Jones time. Bueno, pues hora de palmar. Dejar al mago que explore no suena a buena idea. ¿Dónde está el otro cabrón? Así que... ¡Oh! ¡Se ha pirado! Bien, me voy a curar. ¿Quién? El que me estaba pegando una paliza justo cuando me has invocado. Una especie de... Sí, el fantasma este del puente, cabrón. Luego CyberConnect 2 también es muy buena compañía. Sega. CD Projekt Red también es muy buena compañía. Sonic. Aquí hay un pavo. Hola, amigo. Sega depende, con los Yakuza se porta puta madre. Espérate, te lo voy a dejar en el con puente. Sonic. Sonic no tiene remedio, ya está. Sonic debería morir. Deberían poner de mascota al tío este de Yakuza. El equipo. Y llamarlo así, el tío este de Yakuza. El equipo que hace Sonic debería morir. O sea, Sonic puede rentar, pero con la gente que lo hace. No va a levantar cabeza. Hijo de puta. Vamos, dame. Lo tengo claro como el agua. Ya está. Marca, contento. ¿Dónde dice usted? Te la dejo en el puente. Ok. Está justo ahí, en la entrada, al principio. Y viene otra vez a por mí, el Maboy. No si te traigo antes. Vamos, coleguita, ven a por mí. ¡Vamos, ven! ¡Palurdo! Se mató. Pazo guato. No se lo ha visto venir. Llevamos ya una hora. Vamos a ir cortando, yo creo. Pues sí.
Hasta que nos maten, ¿o qué? Sí. Última ronda. ¿Dónde estás? Ah, vale. Veo que estás aquí con toda la acción. El esqueleto este creo que sigue vivo. O algo. Me están dando como ataques. Pues que se quede ahí pasmado. Si me dejo caer por aquí no me mato, ¿verdad? Depende de cuánto pueda saltar. Sí, te matas. Comprobado. Yo no. Jaja. No esperaba que abajo justo hubiera un agujero en el puente. Está hecho a posta. Yo he caído bien. Voy a saltar en la esta y te lo voy a dejar ahí. Vale. Ya que me he matado a lo subnormal, pues no cuenta. Pasa que ya no puedo subir, vas a tener que pagar un salto bien. Claro, a eso me refiero. ¡Corre, maldito! Aquí estoy justo, te lo dejo. Vale. ¡Esqueletos! ¡Ay! Voy a intentar no huir y matarlos. ¡Oh, fuck! ¡Cúrate! Mientras no mueras, puedo invocarte. Lógica aplastante. Y gasta los frascos de vida que te hagan falta, que viene completito luego. ¿Quién coño? ¡Ah! Me ha matado Ya, ya un... está, ya está. No, no, no está, no está. Me ha matado por la espalda tirándome flechas, un puto esqueleto de mierda. Vivimos en una ángel sociedad. Es que son unos cabrones, cuando saltas se te tiran como mazo de repente. Ya sé que mi señal ha desaparecido junto con mi puta vida. A ver. Me mola lo de que Dark Souls tenga paredes falsas. Y que peques así, golpes paredes y se te abran caminos. Bueno, pues... ¡Wow! Vale. Oh, me ha seguido hasta aquí el pedazo de mierda este. Pues al menos me llevaré el objeto conmigo. Hala. ¿Has dejado el No. Con guasón? semejante violada no hay manera. Ahí te la dejo. Píllalo. Tarda unos 20 Nada. segundos. Pero Ángel, por favor. Es que no estás viendo lo que Ángel. está pasando, pero así imposible. No se ha podido invocar Espectrol. Espectrópido. ¡Qué Y asco! rodar mucho, muchísimo. Nada, no, si no hay suficiente hueco, ya había como 500 y la madre. Mira, sí, te voy a decir una cosa. Si te metes para adentro, si saltas, haces bien el salto y te metes para adentro, te vas luego a la derecha. Dentro está lleno de esqueletos. En la tuya no están porque los hemos matado. Ya, pero te vas corriendo a la derecha, pegas un golpe a la pared. Y la rompes. Y tienes luego un área abierta muy grande para rodar, correr o lo que sea. Vale. ¿A la dónde? A la derecha. Sí. Le metes una hostia a la pared y se rompe. ¿Has dejado la marca? Sí, no. Estoy dentro de la pared secreta. Ahí te la dejo. Justo al entrar, la verás, donde la esquina. La veo. Bien. Madre mía, qué parto. ¿Y ese? Estoy un cadáver. No ataca, seguro que no es un NPC. Lo hemos matado antes. Es el ninja ese.
Y espérate, a este a ver si le puedo dar. Ya le. Joder, qué hostias meten aquí los colegas. Pero dale. Ya. Eso sí, sueltan objetos que. Que te pasas. Vale, aquí es donde está la bola asesina, cuidado. Es una trampa, ¿no? En las escaleras. Sí. Ten en cuenta que si la pisan los monstruos también se activa. Y hay un esqueleto ahí. No veo la trampa. No veo la trampa. No sé si es que al avanzar te la sueltan. Pero no veo nada que pises y digas, coño. Es que son como baldosas o... Bajamos. Voy a pasar corriendo. ¡Eh! ¿Qué? Que se ha cerrado la ventana. Ya está. Voy a pasar corriendo, muy follado. ¿Qué puñetas ha pasado? Sí, cae según pasas. Va para allá. Ya está, solucionado. Viene otra. ¿Otra? La misma. ¿Pero qué cojones? ¿Estás bien? ¿Has muerto? Sí. ¿Cómo que pasa de vuelta a la puta bola? ¿Pero esto qué es? Porque está viva. Son putos esqueletos vivos. ¿Pero esto qué coño es? Cebaos de mierda. Bueno, que voy a cortar ya. Sí, venga. En fin, gracias a los que habéis estado y... Y nada, mañana es viernes, mañana más. Hasta luego. Chao.